Bien. Bueno, buenos días o buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan, tanto aquí en el Zoom como también a través de Facebook Live. Estamos en el 178 periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la audiencia número 12. El objetivo de esta audiencia es tratar la... Okay, Margaret, I'm just going to start, and then while the interpreters start, I'm just going to start the formal part while the interpreters see the situation, okay? Por favor, pueden ver la, lo de la comisión a, mientras yo doy inicio formal. Okay. El objetivo de esta audiencia es tratar, el objetivo de esta audiencia es tratar la situación de derechos humanos en Colombia. Esta audiencia fue solicitada por un conjunto de organizaciones de la sociedad civil colombiana. Vamos a tener 20 minutos para escuchar a la sociedad civil, posteriormente 20 minutos para escuchar a la representación del Estado y luego la comisión tendrá 20 minutos The commission will have 20 minutes. Hay un momento, hay un problema con la interpretación. La interpretación está hablando por sobre. Creo que ya se solucionó. Ya se solucionó. Okay. Ok, bien. Como decía, la sociedad civil tendrá 20 minutos y luego el Estado también tendrá 20 minutos. En la audiencia de hoy día, desde la Comisión Interamericana, me acompaña la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitiño, la comisionada Margaret May McCauley, la comisionada Yulisa Mantilla, el relator de libertad de expresión Pedro Vaca, la secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido, la jefa de despacho, Norma Coledani, el equipo de la Secretaría Ejecutiva, tanto de monitoreo como también todo el, bueno, todo el equipo técnico que hace que todo esto sea posible, los intérpretes y el equipo de comunicaciones. Quiero comentarles que, bueno, tenemos interpretación al inglés y al español y también tenemos subtítulos para quienes tengan... dificultades, ¿cierto?, de audición, pueden también tener, tenemos subtítulos en, al inglés y al español, pueden ir viéndolo también abajo en la pantalla, por lo tanto, acá abajito hay un, sale subtítulos y luego está el mundo para quienes quieren escuchar la interpretación también simultánea, así que hay audio y subtítulos de manera espontánea, el tema de los subtítulos es nuevo también para la comisión, lo que es muy importante y un esfuerzo muy importante de parte del equipo de tecnología, recién lo empezamos a hacer en estas sesiones. Le doy la bienvenida a las organizaciones de la sociedad civil y la representación del Estado, le pido a todos y todos quienes están participando en esta audiencia que por favor mantengan encendidas sus cámaras y apagados sus micrófonos. Y por lo tanto, en primer lugar, le voy a dar la palabra a la representación de la sociedad civil. Hay un reloj que va a empezar a correr una vez que ustedes empiezan a hacer uso del tiempo. Yo en algún momento, cuando les quede 5 minutos, voy a simplemente avisarles que les queda 5 minutos. No es para interrumpirlos, sigan hablando, pero para que sepan que ya se les está acabando el tiempo. Por lo tanto, le doy primero la palabra a sociedad civil. Les pido que por favor se presenten cuando hagan uso de la palabra. Muchas gracias. Buen día, señora presidenta, señoras comisionadas, señor relator para la libertad de expresión, señora secretaria ejecutiva e integrantes de la secretaría ejecutiva. Por su conducto extendemos un saludo a la delegación estatal. Buen día a todos y todas los que siguen esta audiencia. Mi nombre es Yomari Ortegón Osorio, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, y la presente audiencia ha sido solicitada por un número plural de organizaciones para llamar la atención de la Comisión sobre el deterioro de la situación de derechos humanos en nuestro país, así como el Estado de Derecho bajo el actual gobierno. Solicitamos a la Comisión que considere realizar una visita in loco para verificar esta situación en terreno y que Colombia sea incluida nuevamente en el capítulo cuarto de su informe anual. Lo anterior con base en una serie de situaciones que vamos a presentar a consideración de ustedes en esta audiencia de manera muy breve. En primer lugar, se advierte una desfinanciación, parálisis e interferencias al cumplimiento del acuerdo de paz, particularmente en las áreas de reforma rural integral, punto 1 del acuerdo, y solución al problema de las drogas ilícitas, punto 4. Los programas voluntarios de sustitución de cultivos ilícitos PENIS han tenido múltiples dificultades
como la ausencia de un enfoque territorial y étnico, la militarización de los territorios, la implementación de programas de erradicación forzada con efectos graves como la situación humanitaria que enfrentan las comunidades negras e indígenas del Pacífico nariñense y los 15 casos de ejecuciones extrajudiciales que ha documentado la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos en contextos de erradicación forzada. El gobierno insiste en las aspersiones aéreas con glifosato, a pesar de la decisión de la Corte Constitucional que en 2015 optó por aplicar el principio de precaución por los riesgos que éstas entrañan a la salud humana. En materia de enfoque de género, de acuerdo con la Alianza GEPAS, se ha desacelerado la implementación del acuerdo y solamente un 33% de las medidas contempladas en favor de mujeres y población LGBT han tenido una respuesta satisfactoria. En segundo lugar, se advierte un incremento de homicidios y agresiones de personas defensoras. Según INDEPAS, este año han sido asesinados 287 líderes y lideresas sociales. Las amenazas se han incrementado sustancialmente después de la minga indígena y las diferentes jornadas de protesta social. En el mes de noviembre se han conocido múltiples amenazas contra todo tipo de liderazgos, sin que exista una respuesta a la pregunta realizada por la Comisión Interamericana y por nosotras las personas defensoras sobre quiénes son las águilas negras que nos amenazan. Tal como lo ha señalado esta comisión y la Relatoría de Naciones Unidas sobre Personas Defensoras, hay una agudización de las violencias contra las mujeres defensoras y personas defensoras LGBTI con marcas de género. De enero a octubre, el Instituto de Medicina Legal documentó 3 casos de violencia sexual contra mujeres defensoras. En tercer lugar, se advierte también un incremento de los homicidios de firmantes del acuerdo de paz. De acuerdo con INDEPAS, este año han sido asesinados 60 excombatientes de FARC, con lo cual serían 255 desde la firma del acuerdo en noviembre de 2016. También se ha advertido, en cuarto lugar, un aumento de las masacres, mientras que en 2017 se perpetraron 11 masacres, en 2018 aumentaron a 29, el año pasado se registraron 38 y este año se han documentado 79 masacres con 342 víctimas. Entre los departamentos más afectados se encuentran Cauca y Nariño, a lo cual se referirá posteriormente la consejera Aida Kigwe. En quinto lugar, una actitud del gobierno reiterada ha sido la negación. El gobierno niega el aumento de homicidios de personas defensoras, ha cambiado la denominación de masacres a homicidios colectivos, tergiversa las cifras de actuaciones judiciales argumentando esclarecimiento cada vez que se produce un movimiento judicial, así no existan condenas. En sexto lugar, queremos llamar la atención sobre la persistencia del paramilitarismo. Se estima que en un 90% del territorio nacional hacen presencia grupos armados. Un ejemplo de ello es la grave situación que se vive en estos días en Chocó, específicamente en Vallasolano, donde se desplazaron 906 indígenas por amenazas del Clan del Golfo y decapitación del líder indígena Miguel Tapí. A pesar de la recomendación de la Comisión Interamericana, la Comisión de Garantías de Seguridad, que tiene a su cargo el diseño de la política para contrarrestar estos grupos, tiene un avance bastante lento. El 23 de octubre pasado se venció el plazo que había otorgado la JEP para enviar los lineamientos de política pública para el desmantelamiento de los grupos paramilitares y el plan de acción, lo cual no se ha cumplido. En séptimo lugar, queremos advertir un incremento de la militarización de los territorios, un aumento de la violencia contra mujeres y niñas en ese escenario, lo cual se refleja en las aproximadamente 118 investigaciones contra integrantes del ejército por casos de violencia sexual. Igualmente, la pandemia hizo evidente la desprotección social en que se encuentran por lo menos 32 millones de colombianas en condición de pobreza y desempleo. El gobierno se negó a implementar una renta básica de emergencia y la pandemia significó un aumento exponencial de casos de feminicidio, violencia intrafamiliar y sexual. Si bien las llamadas a servicios de emergencia y asesoría aumentaron, estos servicios no están disponibles en todo el territorio nacional. Durante 2020 disminuyeron las denuncias penales y los exámenes forenses, lo que significa que si bien aumentaron las agresiones contra mujeres y niñas, también los obstáculos de acceso a la justicia. La pandemia también evidenció las barreras de acceso a servicios de salud reproductiva en zonas rurales, alejadas de capitales y frente a las mujeres migrantes. Las migrantes venezolanas están siendo víctimas de trata con fines de explotación laboral y sexual, de violencia sexual, de prostitución forzada, siendo particularmente grave la situación en el sur de Bolívar.
Para finalizar, entregaremos a la CIDH los informes sobre situación de derechos humanos en el Pacífico Nariñense, sobre la situación de derechos humanos de las mujeres en Colombia en tiempos de COVID, situación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en contexto de conflicto armado y pandemia, y seguimiento al auto 092 de 2008 sobre violencia sexual. Cedo la palabra a mi colega Franklin Castañeda. Buenos días, honorables comisionados y comisionadas. Un saludo para ustedes y por su intermedio a la delegación del Estado. Me ha correspondido hablar el día de hoy de los temas relativos al tratamiento de la protesta social. Debemos indicar primero que debido a la situación económica, social y política que afronta la sociedad colombiana, durante el 2019 y 2020 se han registrado múltiples movilizaciones sociales en Colombia. El tratamiento a las mismas ha sido de recurrentes violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades colombianas. A continuación, queremos resumir 5 patrones de conductas de las instituciones del Estado colombiano que a nuestro juicio podrían violentar lo convenido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Lo primero de ellos hace referencia al uso excesivo de la fuerza. Según el Sistema de Información de Agresiones a la Protesta de la campaña Defender la Libertad, un asunto de todas, durante el gobierno de Iván Duque se han registrado 1.063 personas heridas en procedimientos policiales. 27 de estas personas han sufrido lesiones oculares graves, todas ellas en escenarios de protesta social. Igualmente se han presentado 60 casos de homicidio en estos 2 años. Estas cifras surgen principalmente como resultado de las siguientes situaciones. Primero, un empleo indebido de armas potencialmente letales, como aquellas que disparan balas de goma u otros, en las que vemos cómo resulta, entre otros, asesinado el joven Dylan Cruz, producto del uso de la escopeta calibre 12 y de la munición denominada de Big Ben. Segundo, el lanzamiento de gases lacrimógenos con el objetivo de impactar el cuerpo de los manifestantes y, en últimas, el uso indiscriminado de esta munición. También vemos una reiterada utilización de armas de fuego con el objeto de reprimir protestas. Desde el pasado agosto del 2019 se han registrado 31 protestas sociales en las cuales la fuerza pública colombiana ha utilizado armas de fuego, siendo los hechos de mayor gravedad, los ocurridos en la ciudad de Bogotá entre el 9 y 10 de septiembre del 2020, en donde resultaron asesinadas 14 personas por balas de la Policía Nacional. Esa misma noche, cerca de 300 personas fueron heridas y 77 de ellas fueron heridas con arma de fuego. La utilización de armas de fuego de manera indiscriminada también se evidenció en la protesta desarrollada por detenidos de la cárcel Modelo el día 23 de marzo del 2020. Ese día fueron asesinados 24 detenidos que se manifestaban y 90 de ellos recibieron un impacto de bala. Un segundo patrón de violación a los derechos humanos en el tratamiento a la protesta social es el que hace referencia a la detención arbitraria. Hemos documentado cómo en los últimos 2 años se han presentado 2.439 detenciones arbitrarias en escenarios de protesta social. Ello usando una figura que existe en Colombia en nuestro Código de Policía, que se llama retención por protección, que consiste en la facultad que tiene la Policía de Colombia para detener personas hasta por 12 horas cuando estas personas pueden ocasionarse un daño a sí mismo o un daño a un tercero. Esta facultad, que se ejecuta normalmente sin control alguno, viene sirviendo para que la Policía de Colombia detenga o retenga administrativamente a miles de personas en las movilizaciones y las traslade hacia estaciones de la policía o hacia centros supuestamente preparados para la detención de estas personas. En el marco de estas retenciones se vienen presentando casos de tortura, de tratos crueles, inhumanos y degradantes y agresiones sexuales. Es precisamente este el tercer tema del que quiero hablar, la violencia sexual en el marco de la protesta social y en particular en el marco de la retención por protección. Se han registrado casos de violencia sexual y violencia de género como un mecanismo disuasorio y coercitivo que incluyen amenazas con contenido sexual hacia mujeres, requisas indebidas a mujeres y personas con orientaciones sexuales diversas. Al menos se han registrado 6 denuncias en el último año de mujeres que fueron objeto de violencia sexual en CAIS o estaciones de policía, particularmente en la ciudad de Bogotá. Un cuarto patrón de conducta del Estado colombiano es el que hace referencia a la impunidad de estos hechos. Ante el actual panorama destaca, por ejemplo, que desde el 2015 hasta el 17 de junio del 2019, solo 8... ¿Perdón?
Solo 8 investigaciones disciplinarias han terminado con algún tipo de decisión sobre la responsabilidad de integrantes de la Fuerza Pública Colombiana. De igual manera, el 22 de enero del 2020, el fiscal general de la Nación señaló que se estaban investigando. Planteamos que hay una situación de impunidad muy grave que vemos de las investigaciones por las agresiones policiales y las agresiones de la fuerza pública a manifestantes en Colombia. Solamente 8 investigaciones han fallado desde el 2015 hasta ahora, en un escenario superior a las 700 denuncias sobre hechos irregulares. Vemos cómo el pasado 22 de enero el fiscal general de la Nación planteó que se estaban investigando 72 casos de posibles abusos perpetrados por policía durante protestas sociales, pero hasta el momento ninguna de las personas, ninguno de los policías había sido siquiera imputado de delito alguno. De igual forma, el Ministerio de Defensa reportaba que existían 32 investigaciones en contra de agentes del Estado por agresiones en el ejercicio de la protesta social. Sin embargo, estas agresiones son investigadas por la justicia penal militar, mecanismo de justicia que lastimosamente ha sido usado en Colombia de manera recurrente para producir la impunidad. Un quinto elemento que queremos señalar tiene que ver con la reiterada descalificación y desconocimiento por parte del Estado colombiano a los manifestantes e incluso a las decisiones judiciales en favor del ejercicio de la protesta social. Existe en Colombia un discurso justificativo y estigmatizante de la protesta social. Han existido campañas en las cuales incluso se ha vinculado a la fuerza pública para que activamente por sus redes sociales y medios manifiesten mensajes contrarios a la protesta social y mensajes en los cuales se les suele acercar o se le suele relacionar a las personas que ejercitan la protesta social con actividades ilegales y grupos irregulares. Ante ello, solicitamos a la Honorable Comisión, primero, exigir del Estado colombiano, tal como lo ha señalado la CIDH, que se den investigaciones por violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de las movilizaciones sociales y que éstas sean investigadas por la jurisdicción ordinaria. Segundo, dar seguimiento al cumplimiento de la decisión de tutela con radicado STC 7641-202, fallada por la Corte Suprema de Justicia en septiembre del presente año. Tercero, realizar una visita in loco para documentar las violaciones a los derechos humanos a las que hemos hecho referencia. Y cuarto, dar un tratamiento per saltum a las peticiones que se refieran a violaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta social. Muchas gracias. Continúa mi colega Aida Quinto. Buenas tardes. Quiero saludar de manera especial a la Comisión de Derechos Humanos de la Comisión Interamericana. Saludar también a los demás compañeros de las organizaciones sociales. Bueno, primero el informe ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los pueblos indígenas, especialmente en Colombia y en el suroccidente colombiano. Los pueblos indígenas en Colombia viven día a día un proceso de exterminio sistemático que de manera particular afecta de manera crítica a quienes se encuentran ubicados en los departamentos del Cauca y Nariño, que aunque se ordenó su protección por parte de la Corte Constitucional en el marco del auto 004 del 2009, y cuenta con 4 medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene un bajo nivel de implementación que no ha brindado garantías plenas para la protección de las comunidades y el territorio. En el 2020 ha sido un año particularmente duro para los pueblos, especialmente Aguá, Nasa, y demás pueblos en el departamento de Cauca y Nariño, que lideran procesos para la protección de la madre tierra de los intereses por parte de los intereses extractivistas que buscan arrasar todo este tema de la autonomía, la vida y de la vida de los pueblos indígenas. Durante el periodo de mayor aislamiento por la pandemia en Nariño, fueron asesinados 10 aguas. Posteriormente se dio la masacre de 5 jóvenes,
Solo en el mes de noviembre asesinaron a 5 indígenas, entre ellas 2 mujeres. Enfrentamientos en territorio fronterizo, instalaron minas antipersonas, 3 atentados, confinamiento, desplazamientos masivos en los resguardos indígenas. Intento de secuestro contra 2 exconsejeros de la organización UNIPA. Los resguardos más vulnerables son Gran Sábalo, Alto Albí, Chiquirito, Mira, Quejuambí, Feliciana y Turbía. Para el caso del Cauca, la situación es igualmente crítica. En el 2020, a septiembre, había sido asesinada 63 indígenas, entre líderes y comuneros, guardias indígenas y autoridades. 75 amenazas a dirigentes, 120 amenazas colectivas, 23 atentados, con mayor concentración de hechos victimizantes en la zona norte del departamento del Cauca. En noviembre, en medio de combate en la zona tierra adentro, una bala perdida se llevó la vida de un menor de edad de 11 años. Y el pasado fin de semana, solamente este fin de semana, asesinaron al hijo de la consejera Luceida Julicue de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, 4 jóvenes asesinados en el resguardo Munchique de los Tigres. Quiere decir que en un solo día asesinaron 5 personas hace 2 días. Todo esto ocurre en medio del silencio por parte de los diferentes entes gubernamentales judiciales, ante quienes los mecanismos constitucionales y legales se les ha solicitado y requerido la protección. Incluso en muchas ocasiones se ha negado, y hoy con mayor sistematicidad han ido desmantelando los mecanismos de protección individual. Es por eso que con esta indiferencia queremos poner en conocimiento a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que, si bien para las comunidades indígenas del Cauca, como para las comunidades también de Nariño y otras comunidades del país que hoy se encuentran en riesgo, vemos que no hay plenas garantías de protección a la vida de los pueblos indígenas. Por otro lado, a raíz de esta situación, especialmente el Cauca y demás organizaciones, realizamos la Minga del Suroccidente Colombiano en el mes de octubre, razón que nos obligó en el marco de la pandemia porque nos estaban matando en territorio. Esta Minga tuvo que ver con la defensa, la vida, el territorio, la democracia y la paz. Consideramos los pueblos indígenas que el gobierno colombiano debe implementar los acuerdos de paz. Por lo tanto, una de las peticiones que hacemos a la Comisión Interamericana es que se siga insistiendo en la implementación de los acuerdos de paz, porque eso es lo que nos ha llevado en los territorios más lejanos, pero también de estos departamentos, a que la guerra se recrudezca en nuestros territorios y los asesinatos se incrementen. Lo mismo queremos decir que se hace necesario unas garantías plenas de protección individual y colectiva. También solicitamos la visita de la Comisión Interamericana a los territorios indígenas más emblemáticos del país, como el Chocó, como Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, porque son estas las regiones que hoy están viviendo de manera sistemática el exterminio físico y cultural. Queremos instar al gobierno a garantizar las condiciones de seguridad y protección de las comunidades en sus territorios, el acompañamiento de la comunidad internacional para observación y el seguimiento de la situación de derechos humanos, y que se le haga seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
a las comunidades AGUA y a la comunidad NASA, porque vemos con mucha preocupación que este tema de las medidas cautelares pues no se ha implementado en el marco de la protección como lo ha establecido la Comisión Interamericana. Muchas gracias. Lamentablemente ya estamos sobre el tiempo, ya casi 22 minutos, entonces no sé si Sociedad Civil tiene más intervenciones, pero les pediría que por favor las puedan hacer en la otra, cuando les toque después intervenir en los 12 minutos posteriores, y le voy a dar al Estado un tiempo extra, creo que son de 21 minutos 50 fueron los que habló Sociedad Civil, por lo tanto ahora le doy la palabra al Estado y Sociedad Civil podrá después en el tiempo posterior hacer uso de la palabra si es que había más presentaciones. Pido disculpas, pero hay que atenerse al tiempo. Le doy la palabra al Estado. Buenos días, señora comisionada, señores comisionados, señores peticionarios y a quienes siguen la transmisión virtual de esta audiencia, y al señor relator de Libertad de Prensa. El Estado colombiano se refiere a los tres en la convocatoria. Primero, situación de los derechos humanos en el territorio del pueblo AGUA, de las comunidades asociadas en UNIPA, en el departamento, en Colombia, con especial referencia a la protección de las personas defensoras de derechos humanos, y tercero, los derechos a la movilización y a la protesta en Colombia antes y durante la pandemia. Asimismo, quiero anticipar que en atención a los numerosos temas que convocan la presente audiencia y ante la insuficiencia de tiempos para abordarlos, el Estado hará entrega de un documento a la Comisión en el cual explicará con mayor detalle los asuntos objeto de la actual presentación. Es importante destacar que el Estado colombiano, si bien enfrenta múltiples desafíos, sigue empeñado en avanzar por la senda del desarrollo de sus ciudadanos y el pleno goce de sus derechos. Colombia tiene una sólida institucionalidad que ha permitido implementar acciones y políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de toda la población. Esperamos que en este espacio de diálogo facilite un conocimiento cada vez más realista del contexto nacional y de los enormes desafíos que enfrentan el Estado y la sociedad colombiana. En primer lugar, me referiré a la situación de derechos humanos en el territorio del pueblo AGUA en el departamento de Nariño. Como es de público conocimiento, el Plan Nacional de Desarrollo se constituyó a través social en el trabajo realizado con autoridades indígenas y comunidades afrodescendientes para concertar las acciones en favor de los grupos étnicos, llegando así a una asignación cercana a los 29 mil millones de pesos, alrededor de 9 millones de dólares en recursos transversales, y a la inclusión del eje estratégico de la mujer dirigido al empoderamiento político y liderazgo de la mujer indígena. Ahora bien, existen factores de riesgo que amenazan nuestros pueblos. Grupos armados ilegales, así como la presencia de cultivos ilícitos, son los principales enemigos del goce efectivo de los derechos de nuestras comunidades y especialmente del pueblo AGUA. Por este motivo, se han adoptado acciones desde todos los ángulos para atender de manera integral esta situación. Durante los meses de agosto y septiembre de 2020, se ha adelantado un diálogo con la organización Unidad Indígena del Pueblo AGUA, UNIPA, en el marco de los diagnósticos en derechos humanos con enfoque étnico a través de reuniones virtuales, cuyo marco estratégico de articulación ha sido el fortalecimiento de la Guardia Indígena de los modelos de protección enmarcados en el Estado de Derecho y de comunicaciones para la prevención y protección. Sobre este escenario, se recibió la propuesta desarrollada por la organización UNIPA denominada Fortalecimiento de la Ruta Senda de Protección del Pueblo Indígena AGUA, específico desarrollo de escuelas de formación para la Guardia Indígena del Pueblo AGUA,
propuesta que hoy hace parte de uno de los proyectos priorizados en las zonas estratégicas de intervención integral, Zona Futuro Pacífico Nariñense, y está en trámite de ejecución. Atención, reintegración y armonización frente al reclutamiento de niños, adolescentes y mayores en articulación con las entidades que conforman la CIMPRUNA. La CIPRUNA se ha desarrollado el documento de trabajo denominado Ruta ECA para la prevención del reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, con la cual se busca ofrecer lineamientos y estrategias para el fortalecimiento de los sistemas integrales de autoprotección y prevención de los pueblos y comunidades étnicas. De otra parte, quisiera hacer referencia a la solicitud de garantizar lo que se ha denominado como la no militarización de los territorios. En diferentes ocasionarios hemos recibido por parte de la comunidad Agua esta petición, con el argumento de que ellos mismos asumirían la seguridad del territorio indígena, tanto interna como de frontera con el vecino país de Ecuador, por medio de la Guardia Ambiental Indígena. No desconocemos la contribución de la Guardia Indígena, pero en atención al cumplimiento del deber de protección y seguridad que corresponde al Estado y los factores de riesgo que amenazan la seguridad de las comunidades y la población en general, es imprescindible contar con la presencia de la fuerza pública en la región. Es un deber constitucional que no se puede esquivar bajo ningún motivo. En ese sentido, el Estado colombiano, bajo los lineamientos de la política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, y la política marco de convivencia y seguridad ciudadana, y en el marco del Plan Colombiano Colombia Bicentenario, ha priorizado la situación de orden público en el importantes resultados con seguridad y orden público en beneficio de la población del departamento y de las comunidades indígenas Aguá allí asentadas. Como parte de la priorización, el presidente Iván Duque dio una jornada de revisión estratégica de seguridad con el fin de evaluar el impacto de los planes de la fuerza pública para contrarrestar las amenazas armadas y garantizar la tranquilidad de la población, celebrada el 17 de septiembre en el municipio de Tumaco. Igualmente, se han adelantado varios consejos de seguridad ministerial en la región que han servido para fortalecer la presencia de la fuerza pública, como los realizados en los meses de agosto y septiembre, con el fin de garantizar las medidas preventivas de personas que se encuentran en situación de riesgo inminente y excepcional contra su vida, integridad, seguridad y libertad. Durante lo corrido del presente año, se han implementado 36 medidas preventivas de protección a favor de dirigentes de comunidades indígenas en los municipios y corregimientos de Tumaco, Junín, Vente, Guayacán, Barbacoas y Ricaute, con una temporalidad de 4 meses. Las unidades policiales donde se encuentran ubicado el ciudadano en riesgo son las encargadas de su implementación conforme a los lineamientos del decreto 1066 de 2015. Actualmente hay 19 rutas de protección colectiva para el pueblo Aguá en el departamento de Nariño. 3 de ellas se presentaron al Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas REM. Las restantes 16 se solicitaron en 2019 y todos han surtido ya reuniones de acercamiento. La realización de la evaluación del riesgo colectivo está todavía pendiente, ya que la misma debe realizarse en territorio indígena y la pandemia ha impedido dicho desplazamiento. Por otra parte, dando cumplimiento integral a las órdenes judiciales, específicamente respecto a la sentencia T-025 del 2004 y sus autos de seguimiento 004 y medidas de restitución de tierras durante la vigencia 2020, se avanza en la suscripción de 4 convenios para dar cumplimiento a las órdenes judiciales vigentes en favor del pueblo Aguá. Señores,
Paso ahora al tema de los derechos humanos en el contexto de las protestas en Colombia. En este sentido, debo iniciar por destacar que el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente tiene un rango constitucional y es ampliamente reconocido en los tratados internacionales. En este orden, aún antes de la pandemia, el Estado colombiano ha contado con un marco normativo amplio que garantiza los derechos de las personas y organizaciones que participan, así como los de aquellos que no lo hacen. Igualmente, y en línea con lo preceptuado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las normas internas establecen límites claros respecto a que el derecho debe ser pacífico, estando sujeto solo a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática e intereses de la seguridad nacional, de la seguridad u orden público o para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. En este contexto, el Estado colombiano cuenta con la política de defensa y seguridad para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, en cuyos objetivos estratégicos plantea la garantía de la seguridad para la participación democrática y el ejercicio de los derechos a la asociación y a la manifestación pública y pacífica. Igualmente, la política marco de convivencia y seguridad ciudadana establece con claridad y enfoque garantista que la protesta es un derecho sagrado y debe ser objeto de garantía y respeto por el Estado. Su ejercicio es pacífico y en el marco del ordenamiento jurídico, la violencia y el vandalismo no son parte de la protesta, constituyen delitos. La Constitución ordena proteger los derechos ciudadanos y perseguir al delincuente. Consonancia con lo anterior, la política contempla que la Policía Nacional deberá cumplir su función constitucional respecto a aquellas manifestaciones que constituyan ejercicio del derecho a la protesta, con un enfoque de protección y garantía del mismo. De esta forma, los disturbios, los actos de violencia y el vandalismo no son una manifestación del ejercicio del derecho a la protesta. Por el contrario, se trata de conducta que afectan el ejercicio de ese derecho, al igual que los derechos de los demás ciudadanos. De esta forma, corresponde en esos eventos a la Policía Nacional actuar para defender el derecho a la protesta y proteger los derechos de la ciudadanía. Además, se cuenta con disposiciones internas, como la Resolución 2903 de 2017, por la cual se expide el reglamento para el uso de la fuerza y el empleo de armas, municiones y elementos y dispositivos menos letales por la policía. Y la resolución, la cual adopta protocolo para la coordinación de acciones de respeto y garantía a la protesta pacífica como un ejercicio legítimo de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, a la libre expresión, libertad de conciencia, a la oposición y a la participación inclusive de quienes no participan en la protesta pacífica. Ahora bien, respecto a las protestas presentadas en el marco de la actual situación de pandemia, es necesario indicar que la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, en conjunto con la Consejería Presidencial para la Seguridad Nacional, ha sostenido reuniones con entidades integrantes del Gobierno Nacional, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, autoridades locales, Alcaldía de Bogotá, Alcaldía de Soacha, la Defensoría del Pueblo y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales. Gracias a estas reuniones fue posible concluir en el marco del libre ejercicio del derecho a la protesta sobre los derechos sobre los hechos ocurridos en el diciembre un acto de violencia a gran escala planificada, donde diversos grupos ejecutaron actos de violencia contra instalaciones de la policía y miembros de la institución, de forma coordinada y simultánea, de tal manera que la intensidad de estos hechos desbordó las capacidades disponibles para su control en la ciudad de Bogotá. Además, se evidenciaron actos de violencia organizada, desplegada precisamente contra la policía, específicamente
talento y la dotación para atender disturbios que son propios de la unidad especializada para tal fin. La Policía Nacional informó que entre el 9 y el 14 de septiembre de 2020 se realizaron 305 en contra de la institución, 259 concentraciones, 11 bloqueos y 35 marchas. Al respecto, es muy importante precisar que la intervención de la Policía Nacional en ningún momento se da contra el ejercicio pacífico del derecho de movilización y protesta. Por el contrario, se da cuando actos de violencia y vandalismo afectan no solo el desarrollo pacífico de las marchas, sesiones, sino también amenazan la integridad de los ciudadanos participantes o no de las movilizaciones, e igualmente cuando los actos violentos afectan bienes públicos y privados. De cualquier forma, señores comisionados, las actuaciones de la fuerza pública no están dirigidas a coartar o impedir el ejercicio del derecho de movilización y protesta, por el contrario, están encaminadas en todo momento a garantizar que el mismo sea ejercido por la ciudadanía en condiciones pacíficas. Resulta imperante dar claridad sobre los mensajes emitidos en ese sentido en el sentido de reiterar que el derecho a la protesta aporta a la democracia en Colombia. Sin embargo, y como ha sido de conocimiento público y también lo han reconocido los propios sectores que se han movilizado, algunos individuos han protagonizado graves hechos de violencia que atentan contra los derechos de la ciudadanía, afectando los derechos de los manifestantes, violentando bienes públicos y privados e igualmente atacando a la fuerza pública. En este sentido, el Estado, como garante del goce efectivo de los derechos humanos, debe intervenir para salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos. Por tal razón, los disturbios, los actos de violencia y el vandalismo no pueden considerarse parte del derecho a manifestarse. Por el contrario, se trata de conductas que afectan el ejercicio de ese derecho, al igual que los derechos de los demás ciudadanos. Por ello, se constituyen en delito. El Gobierno Nacional ha adoptado una política de cero tolerancia frente a violaciones de derechos humanos por parte de integrantes de la fuerza pública, lo cual incluye investigar de manera pronta y transparente cualquier situación que ponga en duda la rigurosidad en la aplicación de los procedimientos policiales. Así, en todos los casos en los que han existido quejas respecto del procedimiento de la fuerza pública, se han adelantado las investigaciones disciplinarias y procesos penales necesarios. Sea la oportunidad para indicar que la Policía Nacional se encuentra en un proceso de modernización y transformación bajo los lineamientos de la política marco de convivencia y seguridad ciudadana expedida por el Gobierno Nacional. De igual manera, el Estado colombiano ha venido dando cumplimiento a los fallos judiciales emitidos recientemente en materia de protesta social y pacífica y pública, que ordena la elaboración de protocolos para garantizar la seguridad de los manifestantes y de quienes no participan en las manifestaciones. Finalmente, señores comisionados, quisiera hacer referencia a la situación de los defensores de derechos humanos y lo que los peticionarios denominan, abro comillas, el aumento de las masacres en el país, cierro comillas. Desde su llegada al Gobierno Nacional, el presidente de la República ha indicado a las diferentes entidades del Estado y del Gobierno que el respeto y las demás garantías para el ejercicio de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia es y será siempre una prioridad. Frente a los homicidios y circunstancias de agravación, es necesario precisar que, lejos de tener una posición negacionista sobre los hechos ocurridos en el presente año, el Gobierno ha sido contundente en el rechazo y en el direccionamiento de las acciones que haya lugar para evitar que se repitan. Por este motivo, inicio por aclarar que, si bien en algunos reportes o intervenciones no se hace referencia al término masacre, es debido a lo siguiente. Desde el 2014, como un ejercicio de transparencia, el Ministerio de Defensa incluyó los homicidios colectivos dentro del libro blanco de las cifras de seguridad y defensa, el sector seguridad y defensa, un documento que busca mostrar la forma en la que se están contabilizando los principales indicadores de seguridad y sector defensa del país. Estos actos violentos constituyen un delito que únicamente se encuentra vinculada a la normatividad nacional en los términos de los artículos 103 y 104 del Código Penal colombiano, homicidios en circunstancias de agravación, tratándose entonces de un asunto técnico legal que facilita el seguimiento y correspondiente proceso de investigación y judicialización. Al respecto, me permito informar que desde el Gobierno se hace seguimiento
permanente a esos hechos, destacando así que el señor fiscal de la Nación ha priorizado la investigación y judicialización de los homicidios colectivos con el propósito de fortalecer el abordaje de estas investigaciones y esclarecer de manera prioritaria los hechos estos ilícitos. Así, el 12 de noviembre de 2020, en cuanto a los casos adelantados por homicidios respecto del presente homicidios colectivos en el presente año, de un total de 30 casos en contra, 4 o más víctimas cuentan con un avance de esclarecimiento del 62.21%, mientras los casos de homicidios colectivos con tres víctimas en un total de 58 casos tiene hoy un avance de esclarecimiento del 54.73%. Así se reitera que existe un compromiso vigente del Gobierno Nacional y por tanto del Estado colombiano por el respeto y garantía de los derechos humanos y en particular del derecho a la vida. En esta materia no se ha bajado la guardia ni se bajará. De otra parte, me referiría a la protección de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Al respecto, es importante reiterar que cualquier situación que vulnere sus derechos es dolorosa para todos los colombianos y prioritaria para el Gobierno Nacional. Por este motivo, se han encaminado todos los esfuerzos materiales, financieros e institucionales para salvaguardar sus vidas y derechos. Los resultados de tales esfuerzos pueden ser consultados en los informes trimestrales de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. De esta manera, en un análisis completo de información estadística y de contexto a nivel municipal, pueden establecerse que el principal riesgo para la defensa de los derechos humanos en Colombia corresponde a la convergencia de tres fenómenos criminales. Primero, cultivos ilícitos y narcotráfico. Segundo, explotación ilícita de yacimientos minerales. Y tercero, autoridad a cargo de grupos armados ilegales. Primero, cultivos ilícitos y narcotráfico. Se observa una correlación estrecha. Queda un minuto, embajador. Bueno, comisionada, gracias. Se observa una correlación estrecha entre el número de hectáreas de coca en el país y el número de homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos. Los 15 municipios donde se han registrado 61 hechos letales contra defensores de derechos humanos entre el 7 de agosto del 18 y el 30 de septiembre del 20 concentraban el 38% de las hectáreas de coca identificadas en Colombia. Sin embargo, es una visión más amplia de la situación. Es necesario tener en cuenta que existen algunos municipios que podrían verse impactados por esta actividad, toda vez que si bien no tienen hectáreas de coca cultivadas, son corredores del narcotráfico, centros urbanos de donde se distribuye la droga o tienen grandes extensiones de cultivos ilícitos. Segundo, la explotación ilícita de yacimientos minerales. La Policía Nacional ha identificado 7 zonas de afectación para la extracción ilícita de yacimientos ubicados especialmente en el Bajo Cauca y sur de Bolívar, Chocó y occidente de Antioquia, Cauca, Valle del Cauca, Triángulo del Telembí, Nariño, los ríos Caquetá, Putumayo, Guainía, la frontera con Venezuela y Brasil y el Amazonas, frontera Perú y Brasil, los ríos Apure y Purité. Entre las fuentes de financiación de los grupos armados ilegales que operan en estos territorios en materia de explotación ilícita de yacimientos minerales, se encuentran el narcotráfico y la explotación de minería ilícita. Así, el ejercicio del control territorial se concentra en municipios donde convergen las disponibilidades de recursos naturales y cultivos ilícitos del narcotráfico. Tercero, autoría a cargo de grupos armados ilegales. La Fiscalía General de la Nación ha identificado con líderes sociales y defensores de derechos humanos, así, grupos armados organizados, 50 afectaciones, grupos de delincuencia común organizada, 31 afectaciones, Clan del Golfo, 23, ELN, 23, EPL, 11, grupos delictivos organizados, 9, Caparrapos, 6. Ante este contexto, y gracias a la acción de las instituciones responsables de dar respuesta y garantizar la seguridad de los colombianos, permito señalar las acciones adelantadas. Desde la Fiscalía se adelanta la investigación de 395 homicidios y de hechos de 231 casos, 58.3%. Se está publicando en el portal las sentencias de los jueces de la República, hechos humanos, en lo corrido del 2020, de los 49 casos de homicidios entre el 1 de enero y el 2 de septiembre, 20 de ellos, el 42% avanza en el esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, es evidente que un mayor avance en el esclarecimiento de homicidios y el desmantelamiento de las estructuras criminales que de no repetición importante.
Embajador, se le está yendo la señal y ya está pasado, además, 2 minutos sobre el minuto extra, pero además se le da la señal. No sé si el resto lo está escuchando, pero yo ya no escucho. Pero además, fuera del tiempo extra que le di por la sociedad civil, le he dado 2 minutos más, entonces pediría si podemos llegar hasta acá, además por los problemas de conexión. No sé si el resto está escuchando, pero yo ya no estoy escuchando. Entonces, si les parece, terminamos acá. Y además, dado que le di 2 minutos extra al Estado, cuando sociedad civil tenga el tiempo de nuevo para hablar, le voy a dar 2 minutos extra a sociedad civil. Voy a darle ahora la palabra a mis colegas para que puedan hacer preguntas o comentarios. Voy a empezar por la comisionada Esmeralda Rosemena. No sé si quiere hacer preguntas o observaciones, comisionada. Sí, solo para agradecer a la representación de la sociedad civil por la participación, por la petición de esta audiencia. Como se ha señalado, la comisión da un seguimiento cercano, ha tomado medidas para atender la situación de vulnerabilidad, de gravedad, de urgencia para determinados asuntos. Agradecer también al Estado su participación en el día de hoy, porque nos permite precisamente cruzar información, que creo que es el objetivo de las audiencias que la Comisión desarrolla precisamente para poder servir de puente de comunicación de ambas partes. En este caso, yo solo tengo un comentario más que preguntas. La situación de los derechos humanos en Colombia es una situación que amerita, así lo ha planteado el señor embajador, este monitoreo, este seguimiento cercano de las propias autoridades del Estado. Y solo la preocupación de las dos visiones, la visión que nos da una sociedad civil que demanda una respuesta, que exige un posicionamiento de las instituciones y de las autoridades, y por otro lado, la posición del Estado que plantea los avances o las respuestas que muy puntualmente se brinda a grupos especialmente vulnerables. Yo insisto con esta necesidad de tener un acercamiento con sociedad civil para trabajar sobre cosas muy puntuales. Nosotros tenemos mucha información de la muerte de jóvenes, que sí, los calificamos de masacre en el sentido muy, muy, muy característico de la palabra, pero la realidad de la protección, la efectividad de la protección para estos grupos representa, sí, el gran desafío, pero que es importante desde mi punto de vista. Este trabajo de coordinación, de acercamiento con las organizaciones de sociedad civil que marcan precisamente una posición de negación frente al Estado, frente entonces a la posición del Estado de una participación activa en la búsqueda de respuesta. Solo como comentario y mi expresión de solidaridad al pueblo colombiano en la búsqueda de esa Colombia profunda para que llegue a los más recónditos lugares la respuesta a sus derechos humanos.
Muchas gracias, comisionada. Presidente. Gracias, comisionada Esmeralda. Comisionada Margaret. Comisionada Margaret, ¿quiere hacer una pregunta, alguna pregunta o comentario? Margaret, do you want to ask a question or any comments? Were you calling on me? Yes. Oh, didn't hear. I don't think my interpreter heard. Thank you. Okay, if you want to do a question or any good comment. Morning, Madam President. Good morning, my sister commissioners. Good morning, secretariat members. Good morning, Mr. Ambassador and your staff. And good morning to all those who are listening in to us. I am saddened and continue to be concerned about the situation of the safety, access to justice of women. And of course of the Afro-descendant persons who, apart from the indigenous persons having suffered the greatest number of assassinations and homicides this year, are the next group that have suffered the largest number. And it is a fact that during the conflict, they suffered the largest number of losses and violations and violence inflicted against them and displacements. Every year since I have been the rapporteur for both these thematic areas, we've had talks with the government of Colombia and with JEP, with various groups, with civil society umpteen times. And the news or the circumstances and the facts on the ground, they do not improve. They get worse. The safety of the women, of indigenous persons, I'm sorry, Antonia, of Afro-descendant persons, I don't want to trespass on your reputation, get worse instead of better. And I understand that civil society, from the information we received for this hearing, are very concerned and have pointed out that there is a serious diminution of the rule of law in areas which are traditionally have been suffering a great deal for years. And that is the regions of the Pacific Coast and the communities therein. And I really long for a day when one would hear good news from both civil society and the state about the peoples in these areas. And it is so important that since there are so many violations, so many losses of life, that the state informs us of really effective actions which they are taking to diminish these occurrences. And it seems that every time we hear about actions, these terrible, egregious acts of violations are not diminished. But rather than that, they seem to increase in numbers. And that this is why I said I'm saddened and concerned. I really would wish to hear from the state, for instance, about the numbers, specific numbers of persons, I'm losing my place, specific persons who are members of the new, since the end of the conflict, since the peace agreement,
who make up these armed groups who are making the lives of these people in these communities absolute hell. Could the state inform us specifically how many people and those who are the intellectual perpetrators, not just those little actors on the ground who have been arrested and have been successfully prosecuted and punished for the violations they commit against these people? And what they can do to assist the state in that regard. And could the state also tell us specifically how many meetings since the COVID-19 coronavirus made its appearance in the country, how many meetings they have had with civil society dealing with the rights of women, and how many times they have included them in making strategic plans of action to deal with these things, and also the number of meetings with Afro-descendant community groups and leaders of Afro-descendant groups, and also about their participation in the formulation of plans of action to deal with the onset of COVID-19 and the effect on their rights. Thank you very much. Thank you, Margaret. Comisionada Yulisa. Muy bueno, muchas gracias, vicepresidenta. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo muy respetuoso a la representación del Estado, a la representación de la sociedad civil y de manera muy especial a todos y todas los colombianos y colombianas que deben estar siguiendo esta audiencia con mucha expectativa, sobre todo escuchándonos y con mucha esperanza, ¿no? Que la Comisión Interamericana, que sepan que la Comisión Interamericana les tiene muy presentes. Yo tengo algunos comentarios y algunas preguntas, voy a tratar de ocupar poco tiempo y ser muy concreta, evidentemente en el marco, para no salirnos del marco de esta audiencia, de la situación de derechos humanos de Colombia. Entonces le he clasificado en algunos puntos. La primera tiene que ver específicamente con el tema de las violaciones de derechos humanos. No me voy a detener en la distinción entre homicidios colectivos o masacres. Definitivamente toda masacre es un homicidio colectivo. Considero que el hecho que internamente no esté tipificado como masacre un delito no significa que la masacre no se produzca. Como ha documentado la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Colombia el año pasado, documentó 36 masacres, y como ha recordado la relatora especial Agnes Calamar, en materia de ejecución extrajudicial, ese es el término que se utiliza. Entiendo también el tema simbólico, porque la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso de masacres en Colombia, pues El Salado, Trujillo, Maripipán, Bojayá, Santo Domingo, etc. Entonces entiendo también lo simbólico, pero sí quería precisar esta situación de manera concreta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en este marco de violaciones de derechos humanos a que se ha hecho referencia, los representantes de la sociedad civil han hablado de patrones de violencia sexual. En primer lugar, en el contexto de la protesta, ¿no? Y también en el tema de la situación de mujeres migrantes sometidas a trata. A eso yo sumaría información sobre, por ejemplo, la situación de niñas en Vera que fueron violadas masivamente, colectivamente. Entonces, en este punto yo tenía una pregunta muy concreta, era ¿qué medidas se estaba dando para la investigación de estos hechos? Más allá del respeto del uso de la fuerza que ha sido explicado, ¿qué medidas concretas para la prevención y para la sanción de las personas que han sido halladas responsables? En segundo lugar, como relatora de personas migrantes, me interesa de manera especial, por favor, la información sobre estadísticas, números, tratamiento y atención a mujeres migrantes víctimas de trata. Y cuando estoy hablando de atención y de respuesta, me refiero no solamente a la investigación judicial, a la investigación y sanción judicial, sino de manera particular en estos casos de violencia sexual. Quisiera pedir la información
Evidentemente, si no se tiene acá, por favor, luego podemos plantear un plazo para la respuesta, por favor, respetuosamente. Quisiera pedir la información sobre la atención en salud sexual y reproductiva. Es decir, si producto de esta violencia sexual o violaciones sexuales se ha producido algún tipo de embarazo y cuál ha sido la atención en materia de salud sexual y reproductiva. El tercer punto que quería tratar, que tiene relación con este anterior, tiene que ver con la formación. Quisiera, por favor, pedir información sobre los programas de formación y protocolos de investigación para las fuerzas militares y policiales en materia de prevención y atención de violencia sexual. En este sentido, por ejemplo, fue muy conocido el caso de la periodista Adriana Villegas, que denunció el tema de cánticos militares, digamos, sexistas y violentos. Entonces, quisiera saber qué medidas están tomando en este sentido para la formación de militares y para la prevención de este tipo de cánticos, ¿no? Otro tema que quería pedir información, me disculpo porque al no ser colombiana no lo conozco con profundidad, es cuál es la relación o el vínculo de las PAOS, el Plan de Acción Oportuna para Protección de Defensores de Derechos Humanos del 2018, o sea, ¿por qué se da el PAO, los programas, si ya existía la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad del 2017? O sea, ¿cuál es la relación entre ambos programas? ¿Cuál se está utilizando, cuál no? ¿Y cuál es la opinión también de la sociedad civil sobre estos programas? El cuarto punto que quería tratar tiene que ver con el sistema integral de verdad, justicia y reparación, que ya sabemos que por el acto legislativo 1, el 2017, tiene este rango constitucional, pero sobre todo el acto legislativo 2 establece que las autoridades deben cumplir el acuerdo de paz de buena fe. Entonces quería preguntar, ¿cuáles son las acciones del Estado colombiano para el apoyo en la investigación y en el tema de la paz, ¿no? De cada uno de los componentes, de la Comisión de la Verdad, si se está facilitando su investigación en materia de verdad, en memoria, acceso a archivos, en el tema de la JEP, en el tema de los programas de reintegración? Y lo pregunto porque esta es una audiencia sobre situación de derechos humanos y definitivamente uno de los derechos esenciales reconocidos por los principios de Naciones Unidas son los derechos de las víctimas, ¿no? Que se manifiestan en el tema de la verdad, la justicia y la reparación. Entonces hay un derecho humano, los derechos de las víctimas, y en esto me centro en esta pregunta. Finalmente, con esto ya termino, el Estado ha hablado del Plan Colombiano Colombia Bicentenario y también el Política Marco de Seguridad Ciudadana, que me parece muy importante que sean conocidos y difundidos, y quería preguntar, ¿cómo? Ya que se mencionó que este plan, sobre todo el Plan Colombiano, lo escuché, tenía un enfoque étnico, quería preguntar cómo se ha implementado el enfoque de género que incluya a las mujeres y a la población LGTBIQ+, tanto en el Plan Colombiano Colombia Bicentenario como en la Política Marco de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Le voy a dar la palabra al relator de libertad de expresión, Pedro Vaca. Muchas gracias, presidenta y comisionadas y a la representación del Estado y de sociedad civil. Muy brevemente, primero una reflexión, y es que a esta situación de pandemia hay una preexistencia en varios países de fenómenos de violencia y discriminación, y creo que es importante hacer un llamado particularmente al Estado sobre el deber de prevención que nos asiste en este momento, ¿no? Es previsible que pueda haber protestas sumado a los temas de pobreza, de conflicto, de esa Colombia profunda, esa Colombia rural, y sería muy importante contar como con ese principio de prevención. Y después una pregunta mucho más puntual, dirigida particularmente al Estado, pero si sociedad civil tiene información, creo que es muy valiosa también para esta audiencia y para el trabajo de la Comisión en el monitoreo. Y es con respecto a este número abultado de asesinatos, ¿no? Independientemente de la categoría o la cual se le domine, creo que en esta audiencia queda claro que es un número abultado. ¿Cuántos de las víctimas, de las personas asesinadas, tuvieron oportunidad de acudir a los sistemas de protección? Esto en el ánimo de tener una de dos respuestas. Las que sí pudieron acudir, que falló en el marco del sistema de protección, y las que no, pues que está fallando en los sistemas de protección para que personas ubicadas en determinados lugares no sepan o no puedan acceder o no puedan tener acceso a un sistema de protección, valga decir, de los más sofisticados
del continente. Esto me lleva también a una pregunta en sintonía con lo que planteaba la comisionada Yulisa Mantilla, frente a una, si se puede, una actualización frente a lo que en algún momento se llamó reingeniería de la Unidad Nacional de Protección, que precisamente creo que apuntaba en esta dirección. Creo que sería interesante poder obtener información al respecto y, pues, más allá de esto, refrendar la disponibilidad de la oficina, de la relatoría, para recibir información de sociedad civil y apoyar al Estado si alguien considera en los desafíos que tienen que ver con nuestra misión. Muchas gracias. Ya estamos sobre el tiempo. Yo solo dos preguntas muy, muy puntuales. Bueno, una no es tan puntual porque es compleja, pero la sociedad civil habló de que existirían hoy día en Colombia, en el contexto de la pandemia que se habría agravado, sociedad civil habló de 32 millones de personas en situación de pobreza. Quisiera escuchar al Estado sobre esas cifras, efectivamente, ¿qué información tiene el Estado sobre esa cifra de 32 millones de personas hoy día en situación de pobreza en Colombia y qué medidas se estarían tomando? Entiendo que es una pregunta bastante compleja y difícil de contestar quizás en esta audiencia, pero sí me llamó la atención la cifra y si es posible poder tener información sobre ese tema. Y otro más bien es una, no sé si es una pregunta o una reflexión más general. El Estado ha señalado, cuestión que la propia Comisión también ha reconocido y reiterado, cierto, que la escalada de violencia, sobre todo en los territorios, se da en un contexto del reagrupamiento de los grupos ilegales armados, y en ese sentido el Estado ha informado, cierto, de que de la existencia de fuerza pública en estos territorios más aislados, y también se nos informó, entre los apuntes, estoy mirando los apuntes de proyectos, creo que se habló de 9 millones de dólares, estoy buscando de proyectos de una inversión de 9 millones de dólares con un enfoque de género para estos territorios. Mi pregunta o reflexión, porque yo obviamente y mis colegas han señalado la preocupación, no solo la comisión, sino sin lugar a dudas de los propios colombianos y colombianas, de esta escalada de violencia, de las noticias cotidianas que vamos viendo de asesinatos, masacres, pongámosle los nombres que queramos, pero claramente es preocupante la situación que vamos viendo, cierto, de asesinatos y amenaza a defensores y defensoras de la tierra, indígenas, afrodescendientes, y independientemente de las cifras, claramente la percepción que uno va teniendo, cierto, es que existe una situación como de reordenamiento de estos grupos armados ilegales, sobre todo en las zonas aisladas, y mi pregunta es, ¿Cómo puede el Estado tener mayor presencia en los territorios que no sea solamente a través de la presencia de las Fuerzas Armadas? ¿Cómo puede el Estado tener mayor presencia que permita proteger sobre todo a los grupos más vulnerables que son los que hoy día están sufriendo esta violencia que estamos, que la Comisión ha estado conociendo a través de su monitoreo, que las organizaciones de la sociedad civil están permanentemente informándonos a través de las solicitudes, además de medidas cautelares? Y es una pregunta que estoy haciendo de buena fe, quiero decirle al Estado, no es una crítica al Estado, estoy tratando de ver cómo desde la Comisión, desde los organismos de derechos humanos, cómo podemos trabajar conjuntamente para poder tener una mayor presencia y enfrentar una situación que al final del día, cierto, lo que está haciendo, cierto, es afectar a los grupos más vulnerables y es afectar la vida de las personas, no solo la integridad física, sino que también el derecho a la vida de las personas. ¿Cómo puede haber mayor presencia del Estado en estas, sobre todo en los territorios más aislados que afecta sobre todo a los grupos más vulnerables, pueblos indígenas y afrodescendientes principalmente? Le voy a dar la palabra a sociedad civil, van a tener 14 minutos y luego posteriormente vamos a extendernos un poco, 12 minutos al Estado. Muchas gracias. No sé quién va a hablar de sociedad civil. Alberto, tienes el micrófono apagado. Cerrado. Buenos días para todas, para todos. Un saludo muy especial a los comisionados, comisionadas y relatores por esta audiencia y a la delegación del Estado. Soy Alberto Yepes y coordino el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos. Y quiero referirme a algunos de los asuntos que se han referido por parte de la delegación del Estado.
Especialmente se ha mencionado, para mencionar la situación del pueblo Awá, mencionar cómo el pueblo que está situado en el departamento de Nariño y el sur del Cauca, justamente son estos las regiones más martirizadas por la violencia a pesar de la extrema militarización. Las masacres que se han perpetrado en el país, las 79 masacres en los corridos del año, el 30% de ellas se han realizado en estos departamentos, 13 en el Cauca y 9 en el departamento de Nariño. A pesar de la extrema militarización que desde el comienzo de este gobierno se ha llevado en estas regiones, pues allí se ha instalado la fuerza de tarea Apolo en el Cauca con cerca de 5.000 hombres, la fuerza de tarea Hércules en Nariño, la fuerza de tarea Poseidón por parte de la Armada también en Nariño y recientemente también la fuerza unificada despliegue rápido número 2 en Nariño, es decir, estamos hablando de los departamentos más militarizados del país y donde se ha concentrado la mayor cantidad de fuerza pública en los últimos 3 años. Eso no ha impedido y por el contrario parece que ha incentivado la violencia en contra de los liderazgos sociales y los movimientos sociales y tenemos una situación en la que el programa Somos Defensores mencionó cómo el año pasado de 844 agresiones a defensores de derechos humanos, 271 de ellas se perpetraron en contra de líderes indígenas, líderes y comunidades indígenas. Tenemos una situación pues en la cual la militarización ha ido acompañada de un incremento en los casos de masacres y de asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales y también en materia de violencia sexual. Ya se mencionó cómo 118 militares están siendo investigados, según el comando del ejército, por actos de violencia sexual, pero la fiscalía tiene cifras más altas. Menciona que 506 casos están en investigación por violencia sexual perpetrados por agentes del Estado que involucran a 544 uniformados. Desafortunadamente, estas investigaciones nunca llegan a ningún lado. Lo que es evidente es que la militarización produce no solamente un mayor número de casos de ejecuciones, sino también un mayor número de casos de violencia sexual. Tumaco, por ejemplo, ha sido una zona que ha sido priorizada desde finales del anterior gobierno, sin embargo, ha sido una zona sobre la cual se ha ensañado la violencia. La represión a los cultivos ilícitos, por ejemplo, cobró la vida de Segundo Girón, el líder que se oponía a la erradicación forzada de cultivos ilícitos, y también el municipio de Tumaco se dio la ejecución extrajudicial de Winston Preciado y Tomás Solís en el año 2019. Todo esto pues lleva a una situación en la cual el gobierno atribuye única y exclusivamente al narcotráfico la situación de degradación de la situación de líderes sociales y incremento de las masacres, pero lo que se evidencia es que en muchas regiones existe una connivencia con este tipo de grupos armados. Ayer mismo y hoy en la prensa, el representante a la Cámara por el Cauca, John Jairo Cárdenas, menciona cómo habría un pacto entre el ejército y grupos criminales en el departamento del Cauca para permitirles actuar libremente en zonas, digamos, de mucha actividad de narcotráfico. También la protesta social ha venido siendo agredida con métodos ilegales. 31 protestas el año pasado fueron agredidas con armas de fuego y tuvimos esta situación en la cual el 9 y 10 de septiembre 14 personas fueron agredidas a balazos. En esta situación, los propios comunidades mencionaron como 345 disparos fueron grabados con los propios teléfonos celulares y 1.166 disparos de la policía en la ciudad de Bogotá. Y a pesar de los 14 muertos, no hay investigaciones por estos hechos, como tampoco lo hay en la protesta social que se desarrolló el 21 de marzo con personas indefensas en la cárcel modelo de Bogotá que protestaban ante la falta de medidas para protegerse del COVID y generando 24 personas asesinadas y 86 heridos. Las investigaciones no avanzan y desafortunadamente tenemos una situación en la que los organismos de control y de investigación están cayendo rápidamente bajo el control del Ejecutivo. Tanto la fiscalía en manos de un compañero de estudio y el señor fiscal general Francisco Barbosa, quien hizo campaña por el Centro Democrático. Asimismo, la Defensoría del Pueblo cayó en manos del señor Carlos Camargo de la coalición de gobierno y rápidamente también la propia Corte Constitucional está perdiendo independencia por la postulación de personas de la propia coalición de gobierno
o personas que, como la nueva magistrada de la Corte Constitucional, viene a ser superintendente de este gobierno. Y la último, el último hecho agravado es la Comisión de Disciplina Judicial, que se encarga de investigar a los jueces, que tenemos una situación en la cual fue elegido el señor Carlos Granados, que está siendo llamado a juicio por actos de corrupción en el hecho de Obrecht. Tenemos entonces una situación en que el incremento de violaciones de derechos humanos no está siendo llevado a cabo con investigaciones efectivas y en un control absoluto de los organismos de control y los organismos de justicia, está impidiendo un avance en las investigaciones, con lo cual se manda una señal clara de que ante la falta de investigaciones por casos de graves masacres o por casos de ejecuciones extrajudiciales que no se investigan, parece entonces que hubiera una patente de corso para continuar con este tipo de investigaciones. Preocupa finalmente que el Congreso se estén adelantando proyectos de acto legislativo, como el acto legislativo 020 y el proyecto de ley estatutaria 237, que buscan básicamente derogar la jurisdicción especial para la paz, desconociendo que el sistema integral, digamos, es un todo articulado y dejando únicamente los aspectos que benefician a la fuerza pública y buscando, digamos, también desbaratar este que es el mecanismo principal de justicia en los acuerdos de paz. Con todo esto, se evidencia que los ataques y el incumplimiento a los acuerdos de paz pues son uno de los factores que más están generando la situación de deterioro de los derechos humanos en los territorios, como sucede en el departamento del Chocó, donde fue decapitado el líder de la comunidad indígena, el mayor Miguel Tapí, que ha originado esta situación en la que cerca de 1,000 indígenas están huyendo por la selva. Estamos entonces en una situación en que hemos vuelto a los peores momentos de los años de la política de seguridad democrática, sin que el gobierno demuestre capacidad para frenar el incremento de la violencia o por lo menos para implementar mínimamente los acuerdos de paz que podrían efectivamente superar esta situación. Muchas gracias, dejo a mis colegas. Muchas gracias. Si me permite, quisiera plantear tres cosas muy rápidamente. Lo primero de ellos, nos preocupa enormemente la impunidad con la que se viene ocultando en Colombia una realidad cada vez más compleja. Nos referimos al abuso policial. Solamente en la capital del país, en la ciudad de Bogotá, existen desde el 2016 hasta el 2020 7,491 denuncias sobre abusos policiales, muchas de ellas en el ejercicio de protesta social. Ninguna de estas denuncias, según un informe realizado por el medio de comunicación La Silla Vacía, a partir de información oficial de la Fiscalía, la Procuraduría y la propia Policía de Bogotá, ninguna de estas denuncias ha llegado siquiera a un avance investigativo tal en el cual se le haya formulado cargos a los agentes de la policía. ¿Qué quiere decir esto? Que estas investigaciones están todavía en la primera fase, una fase de indagación preliminar, por lo cual la impunidad se ha convertido lastimosamente en Colombia en un factor que motiva la continuidad de abusos policiales, que trae finalmente como consecuencia hechos como los que vimos el pasado 9 de septiembre. En ese sentido, aprovecho este momento de réplica para hacer una solicitud muy especial a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La primera de ellas es que se pueda hacer un seguimiento a la investigación sobre el asesinato de Dylan Cruz. Llevamos más de un año sin que lastimosamente haya avances dentro de este caso. Caso que conozco muy de cerca porque lo tramita mi institución. De otra parte, que se pueda hacer un seguimiento a las investigaciones por el asesinato de las 13 personas que fallecieron producto de las balas disparadas por la policía el pasado 9 y 10 de septiembre. Valga señalar que el día de hoy se cumplen 3 meses desde que esos jóvenes fueron masacrados sin que sus familias hayan visto hasta el momento algún tipo de avance judicial. Un segundo tema del que quiero señalar hace referencia a la pregunta relativa a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Yo hago parte en representación de las plataformas de derechos humanos de esta comisión. Luego entonces puedo dar testimonio sobre su funcionamiento. Lo primero que debo decir es que lastimosamente esta comisión, desde que llegó el actual gobierno, dejó de ser un espacio en el cual se promovía una respuesta desde el Estado para, primero, prevenir agresiones contra los líderes sociales, para responder con medidas preventivas en favor de los líderes sociales, pero también para cumplir con su objeto principal, como es promover una política pública para desmantelar a los grupos armados organizados ilegales en Colombia. Doy varios ejemplos
que muestran la compleja situación que se está viviendo en el país. El Estado colombiano se vio obligado el pasado julio del 2020 a promover el desplazamiento del ETCR, es decir, del espacio transitorio donde se encontraba la población reincorporada de las FARC, a promover su desplazamiento desde el municipio de Ituango hacia otra zona porque el Estado no podía garantizar la seguridad de las personas de la exguerrilla de las FARC en ese punto. Hablamos de un punto donde se encontraban concentradas cerca de 200 personas en un espacio totalmente identificado, en un espacio además que según los acuerdos debería tener una vigilancia del Estado colombiano. Lastimosamente estas cesiones de soberanía son una constante en el marco de la expansión del conflicto armado en Colombia y del reagrupamiento de distintos grupos armados, muchos de ellos de índole paramilitar. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad tenía hasta el pasado 23 de octubre para presentar ante la Jurisdicción Especial de Paz una propuesta de política pública para el desmantelamiento de estos grupos. Esta propuesta se dividía en dos partes, los lineamientos de la política y el plan de acción. Estamos a 9 de diciembre. Yo debo decirles que apenas la Comisión de Garantías de Seguridad va, por si acaso, en un 10% de esta discusión. Y esto se debe principalmente a que no vienen participando de las sesiones de la Comisión los funcionarios del Estado que deberían participar de ellas según el decreto ley 154 del 2017. No se viene tampoco sosteniendo un proceso de deliberación con el Estado colombiano que permita realmente avanzar en las discusiones que se vienen dando. La sociedad civil presentó una propuesta de 116 páginas que contienen lo que podrían ser los lineamientos y el plan de acción. Sin embargo, el gobierno nacional mantiene una postura que vimos el día de hoy en varios puntos de la intervención del señor embajador. Y es que para el Estado colombiano la política pública ya existe y se ve reflejada en cuatro instrumentos: la política de seguridad y defensa, la política del PAO, la política de seguridad y convivencia y unos lineamientos de garantías y protección a los defensores de derechos humanos. Estas cuatro políticas son contrarias al Acuerdo de La Habana y han demostrado en estos dos años de gobierno su insuficiencia, que se ve claramente reflejada en el aumento de masacres, en la expansión de grupos y en el crecimiento sostenido del homicidio a líderes sociales. Y finalizo simplemente diciendo algo. Esta actitud del Estado colombiano de no asumir un liderazgo real y concreto sobre los temas relativos a la protección de líderes sociales se ve también reflejada en la falta de funcionamiento de las distintas instancias, programas y programas que se crearon por parte del Acuerdo de La Habana para llevar protección a los líderes sociales. Tenemos una implementación deficiente de los programas de protección colectiva, tenemos un funcionamiento deficiente de la instancia de alto nivel y tenemos un funcionamiento deficiente del sistema de alertas tempranas, sobre todo en lo que tiene que ver con su respuesta rápida. Muchas gracias. Muchas gracias. Les queda medio segundo si es que quisieran decir algo, pero no creo. Medio segundo no, 30 segundos, pero no sé, no creo que quieran decir nada, así que le voy a dar solamente excusarnos porque queríamos cerrar con la intervención de la mayor Aida Quilcue, pero nos ha comentado que se ha caído la llamada. Sin embargo, las organizaciones indígenas del Cauca y Nariño han elaborado una serie de informes que vamos a hacer llegar a la comisión, particularmente sobre la implementación de medidas cautelares con enfoque diferencial, que adolecen de enfoque diferencial. Entonces lo haremos llegar por escrito. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ahora le tiene la palabra el Estado por 12 minutos. Va a intervenir en este momento de réplica, en primera instancia, el funcionario del Ministerio del Interior y después el funcionario del Ministerio. Yo haré la conclusión. El funcionario del Ministerio del Interior hace uso de la palabra. Muy buenos días para todos los presentes, los señores comisionados, miembros del Estado, organización y sociedad civil. Por parte del Ministerio del Interior, atendiendo a la pregunta planteada por la comisionada Yulisa Mantilla respecto al PAO, nos permitimos informar lo siguiente.
atendiendo a los principios y valores del Estado Social de Derecho en los que se fundamenta la República de Colombia, así como las garantías y responsabilidades consagradas en la Constitución Política de 1991. En materia de protección y defensa de los derechos humanos, el Gobierno Nacional establece el Plan de Acción Oportuna de Prevención y Protección para los Defensores de Derechos Humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, con el objetivo de aunar esfuerzos para brindar una respuesta a la necesidad de generar mayor seguridad y respaldo a quienes han asumido el liderazgo en la promoción y salvaguarda de los derechos humanos, así como dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en los instrumentos jurídicos internacionales vinculantes. Con este plan, el Gobierno Nacional busca la generación de condiciones sociales y acciones del Estado que brinden herramientas de actuación idóneas, oportunas y eficaces, tanto para la protección de defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas, así como para la prevención de agresiones en su contra. Por lo tanto, pese a la gran importancia que posee el sistema creado mediante el Decreto 2124, el PAO concentra todos los esfuerzos para salvaguardar los derechos de los líderes sociales y comunales, defensores de derechos humanos y periodistas. En el desarrollo del Plan de Acción Oportuna se han trazado tres líneas estratégicas. Primero, articulación y reingeniería institucional con el objetivo de dar respuesta a la existencia de múltiples espacios y normas sin una adecuada articulación y o herramienta que permitan hacer frente de forma efectiva al problema. Segunda, actuación estratégica en el territorio buscando atender con carácter focalizado la problemática en ciertos municipios del país con entornos criminales particulares y afectados por la ausencia de respuesta institucional adecuada a las necesidades. Y tercero, estrategia de comunicaciones y capacitación, promoviendo una campaña para contrarrestar la estigmatización de la condición de líder y de la actuación del Estado en las garantías que brinda para el ejercicio de defensa de derechos, así como de dar a conocer la oferta existente de programas de protección y autoprotección. Así las cosas, el Decreto 2137-2018 establece que el objeto de la Comisión Intersectorial para el Desarrollo de Plan de Acción Oportuna es articular, orientar y coordinar los diferentes programas de protección y recursos de las distintas entidades del gobierno involucradas en la prevención y protección individual y colectivas de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, comunales y periodistas, siendo una estrategia de Estado para enfrentar la situación que se presenta con los líderes y defensores en el territorio. Como se mencionó con anterioridad, esta estrategia de gobierno se enfoca exclusivamente en la situación que atraviesan los defensores de derechos humanos, líderes, lideresas sociales, comunales y periodistas. Por otro lado, el Sistema Integral para el Ejercicio de la Política tiene un objeto más amplio, descrito según lo pertinente por el Decreto 895 de 2017, de manera que se expide el Decreto 154 de 2017 para la creación de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, cuya Secretaría Técnica la ejerce la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y su objeto es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones o conductas criminales responsables, homicidios y masacres que atenten contra defensores y defensoras de derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participan en la implementación de los acuerdos y construcción de la paz, incluyendo las organizaciones criminales que ya han sido denominadas como sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo. En consecuencia, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz armoniza y coordina estas acciones en materia de garantías junto con el Ministerio del Interior de dos formas. Primero, acompañamiento en las sesiones territoriales de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad por parte del Plan de Acción Oportuna. En esta instancia, el Ministerio del Interior informa la problemática a los municipios donde se realiza la sesión, específicamente el grupo de personas afectadas. Se identifican las necesidades institucionales y los contextos que se presentan en materia de criminalidad. Segundo, en el marco de las sesiones plenarias, se identifican las características y condiciones de la población afectada y se realiza la actuación de la información con la finalidad de dar respuesta y hacer frente de forma efectiva por medio de la política pública objeto de la comisión. Por tal razón, se concluye que el PAO tiene un enfoque de garantías de protección a líderes y lideresas,
mientras que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad concerta sus acciones en el marco del desmantelamiento de las organizaciones criminales. La correlación de los fenómenos en mención llevaron a que el Gobierno Nacional adoptara la Política de Defensa y Seguridad, PDS, para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, la cual contiene la estrategia de combate a las organizaciones criminales que compromete tanto a las fuerzas militares como a la Policía Nacional, conforme a la caracterización que éstas reciban de acuerdo a la Ley 1908 de 2018. Muchísimas gracias. Funcionario del Ministerio de Defensa, ¿se pudo conectar? Si no, para no perder tiempo, la Fiscalía. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí lo escuchamos. Perfecto, un gran caluroso saludo a comisionados, relatores y miembros de la sociedad civil y por supuesto mis compañeros representantes del Estado. Yo voy a hacer una muy corta intervención, en primer lugar respondiendo a la comisionada Maculay y a la doctora Mantilla, la información solicitada en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores será aportada por medio escrito en lo que respecta a la Fiscalía General de la Nación. Adicional a ello, yo quisiera hacer una muy breve intervención en relación con las afirmaciones del doctor Yepes y el doctor Castañeda, y particularmente hacer una muy calurosa invitación, información que también será suministrada a la Comisión a través de Cancillería, donde Fiscalía General de la Nación ha montado un micrositio en su página web donde puede dar la información de los niveles de esclarecimiento sobre líderes sociales y defensores de derechos humanos. No es cierto que el Estado y la Fiscalía General de la Nación no ha actuado, no es cierto que no ha habido avances en relación con el esclarecimiento de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Esta información es pública, está siendo actualizada cada 2 semanas y rige el principio de publicidad que no solamente caracteriza a esta fiscalía, sino además el lineamiento establecido en el direccionamiento estratégico por parte del fiscal general, el doctor Francisco Barbosa. En ese orden de ideas, vamos a estar aportando la información que puede esclarecer algunas de las estadísticas que consideramos que no fueron apropiadamente representadas en esta sesión, a lo cual demostrará que hubo no solamente acceso a recursos efectivos, una debida diligencia, sino también dentro de un plazo razonable una actuación por parte de la Fiscalía General. En relación con la impunidad policial, aunque la afirmación hecha fue bastante genérica, también estaremos aportando a la Comisión los niveles de esclarecimiento sobre estos procesos. Y aquí nos parece muy importante desde Fiscalía General de la Nación hacer una mención. El hecho que los procesos se encuentren en investigación preliminar no implica en ningún momento la impunidad. Es decir, bajo los principios que rigen el acceso a un recurso efectivo, la debida diligencia y, por supuesto, el plazo razonable teniendo en cuenta la complejidad de los casos, no se debe confundir estos 2 elementos y continuarán las investigaciones preliminares. Con esto, señor embajador, la Fiscalía no tiene más que aportar en este momento. Embajador, está sin el micrófono. Decía lo siguiente, comisionada y sociedad civil, al terminar, al concluir la intervención del Estado, quisiera hacer una rápida reflexión. El Estado se ha referido en esta audiencia expresamente a los temas que han sido objeto de la convocatoria. Atendemos la misma y escuchamos con atención a las organizaciones que la han solicitado. Pero no es prudente que se pretenda ampliar sobre la marcha, en el curso, en el desarrollo mismo de la audiencia, el contenido de ella. Tanto el Estado como los comisionados y la sociedad civil somos llamados a proteger la naturaleza de las audiencias. Entonces, incluso porque muchas veces se tornaría ineficaz la misma audiencia, porque si se van sacando del cubilete, de la manga, los temas, pues
pues es indudable que están sometiendo al Estado a una especie de emboscada. Y el Estado está preparado para responder por el objeto mismo de la diligencia. Y cuando hay temas que no son objeto mismo de la diligencia, pues se quedan en el aire porque no tendrán la respuesta del Estado, porque el Estado no ha sido convocado para eso y el Estado viene preparado es para responder la materia de la convocatoria. Entonces yo sí pediría que en las próximas ya, pues, materia que no sea propia de la convocatoria, traída a la audiencia por quien sea traída, pues quien dirige la audiencia, la señora comisionada, muy respetuosamente le permito que le manifiesto que en el futuro pues esos temas sean excluidos de la misma. Es necesario que todos nos sujetemos a la temática convocada, pues solo así el Estado tiene la oportunidad de dar respuesta a los comentarios que aquí se exponen. Para nosotros es importante dar respuesta a todas las inquietudes, temas de orden políticos y ajenos a la materia de derechos humanos, pues el Estado, si para ello no fue convocado, pues no responderá. Sería un abuso contra el mismo sistema y el espacio esto de la audiencia, que tienen las víctimas. También es necesario recordar que temas referidos a los acuerdos del Teatro Colón, a los acuerdos llamados de paz, no es materia de seguimiento en este espacio y existen espacios distintos en donde los ciudadanos pueden participar activamente. Eso es, señora comisionada, lo que quería decir al terminar la audiencia. Muchas gracias, embajador. Antes de cerrar la audiencia, yo simplemente entendiendo muy bien que el Estado no siempre está preparado para responder todas las preguntas de las y los comisionados, por eso nosotros en todas las audiencias siempre le pedimos tanto a la sociedad civil como al Estado, somos conscientes que es imposible llegar preparado para responder a todas nuestras preguntas, y siempre les decimos que cualquier pregunta la pueden después responder por escrito. Yo, de hecho, mientras estábamos en la audiencia, le estaba escribiendo a la secretaria ejecutiva interina que por favor después hicieran seguimiento a esta audiencia, dado que son tantos los temas que se han planteado acá, le estaba pidiendo, y aprovecho de decirlo públicamente, que por favor después la secretaría ejecutiva hiciera seguimiento a esta audiencia y mandara carta de seguimiento a la audiencia, tanto a la sociedad civil como al Estado, con las preguntas que hicimos las y los comisionados y el relator sobre los temas que no pudieron brindarnos información en esta audiencia, porque entendemos perfectamente que tanto la sociedad civil como el Estado nunca está preparado para responder todas las preguntas. Muchas veces las y los comisionados, a partir de comentarios que hace el Estado o a partir de comentarios que hace la sociedad civil, en todas las audiencias, sean generales o específicas, muchas veces no tienen las respuestas, y por eso mismo, si usted ve en todas las audiencias, siempre terminamos señalando que no es necesario que nos respondan en la propia audiencia, sino que pedimos que por favor después nos puedan hacer llegar toda la información que las partes estimen convenientes. Por otra parte, sí me parece necesario especificar que en el caso de esta audiencia, el objetivo de esta audiencia es voy a leer textual, brindar un panorama sobre la situación general de derechos humanos en Colombia, con énfasis en el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Comisión Interamericana al Estado colombiano, y en la solicitud de las organizaciones de la sociedad civil está, por una parte, el aumento de las violaciones a los derechos humanos, por otro, el deterioro del Estado de Derecho, por otro, el incumplimiento del acuerdo de paz, por otra parte, los derechos de las víctimas y los mecanismos del sistema integral de víctimas, y finalmente creo que esos eran los cuatro temas que plantearon las organizaciones de la sociedad civil, pero entiendo perfectamente que son muchos los temas, son muy amplios los temas, y por eso mismo yo, como insisto, durante la propia audiencia le estaba escribiendo a María Claudia Pulido que después hiciéramos un seguimiento a esta audiencia, porque nos parece muy importante poder escuchar tanto a la sociedad civil como al Estado colombiano en esta diversidad de temas, porque sí, es una audiencia bastante amplia, que abarca distintos temas muy complejos por la complejidad de la situación que está viviendo hoy día
Colombia. Tomamos nota de las solicitudes que han hecho a la comisión las organizaciones de la sociedad civil, hemos tomado nota de cada una de las solicitudes que ustedes han hecho y vamos obviamente a evaluarlas en su mérito de acuerdo al mandato de la comisión. Muchas de las solicitudes que ustedes nos han planteado también tenemos que verlas también con el Estado. Yo quiero transmitirle tanto a las organizaciones de la sociedad civil como al Estado y quiero, y en esto interpreto, estoy segura, a toda la comisión y a la Secretaría Ejecutiva, nuestra solidaridad y compromiso con el proceso de paz, con los esfuerzos de los distintos mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, con los esfuerzos de las víctimas, con los esfuerzos de los defensores y de las defensoras de los derechos humanos, con los esfuerzos de los distintos organismos del Estado para lograr la paz en Colombia. Quiero reiterar nuestra disposición de colaboración técnica, quiero reiterar toda nuestra disposición para realizar visitas de trabajo, sea en el ámbito de las distintas relatorías temáticas que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sea en el ámbito de la Relatoría País que llevo yo, sea en cualquier tipo de ámbito, tanto relatorías temáticas, relatorías país, como también visitas promocionales. Pero lo que quiero reiterar es la total disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tanto con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones de víctimas y con el Estado, para colaborar en este proceso de paz. Nos parece fundamental el proceso que está llevando a cabo Colombia, un proceso muy complejo, muy difícil, no cabe duda que es complejo, pero nos parece que es un proceso fundamental por los derechos humanos, por el derecho a la vida de todos y cada uno de los colombianos, y por eso la Comisión, una vez más, y lo hemos dicho siempre y quiero reiterarlo en nombre de la Comisión, nuestra total disposición para colaborar tanto con el Estado como las organizaciones de la sociedad civil y fundamentalmente con las víctimas. Por lo tanto, reitero toda nuestra disposición. Yo como relator de pueblos indígenas, ¿cierto? Estábamos conversando el año pasado la posibilidad de hacer una visita a país como relator de pueblos indígenas en enero antes de la pandemia. Antes de la pandemia y recién asumida como relatora país, también estábamos en conversaciones informales, insisto, con el Estado, porque siempre han sido a nivel informal, y vuelvo a reiterar también nuestra disposición para poder hacerlo. Nos parece fundamental, por la complejidad de este proceso, poder acompañar en este proceso de las distintas formas y a través de los distintos mecanismos que tiene la Comisión. Así que reitero una vez más nuestra disposición a través de los distintos mecanismos para acompañarles. Muchas gracias, gracias a todas y todos por su presencia. Muchas gracias a las organizaciones de la sociedad civil y muchas gracias también al Estado. Gracias. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Bueno, buena tarde. Hasta luego. Estén bien.